Los trajeron recién, 3 soldados heridos. ¿Dónde fue? Les dispararon en la mezquita. ¿El doctor ya los vio? Ya estaban muertos cuando llegaron, enfermera. No tenía caso. ¿Quién lo hizo? Los griegos, ¿quién más sería? ¿Quién más les dispararía en el templo de Alá? No pueden ser griegos. No tienen motivo para hacer eso. Debe haber algo que no sabemos. ¿Qué estarían haciendo 3 oficiales en la mezquita? A esa hora no hay nadie allí. Podría haber sido una reunión, coronel. Tal vez pensaron que no los atacaríamos si estaban en la mezquita. Esto no es normal, coronel Cevdet. Tal vez tenga algo que ver con esas armas perdidas. Podría ser. Adelante. El coronel Tevfik está aquí. Que pase. ¿Cómo va a explicar este escándalo, General Vasily? ¿Qué tal si se calma, coronel? Teníamos un acuerdo de palabra. Todos haríamos lo posible para no derramar más sangre. Estamos tan sorprendidos como ustedes, Tevfik. ¿Están sorprendidos? Apenas llega el ejército griego, hay 3 oficiales turcos muertos y en la mezquita. Es una afrenta inaceptable. El ejército griego no está relacionado de ninguna manera con estos asesinatos. El primer ministro Venizelos estará diciendo lo mismo en el periódico de mañana. Pero díganme, ¿quién lo creerá? Estoy seguro de que usted mismo podrá resolver el problema de credibilidad que se pueda suscitar. El coronel Tevfik hará lo mejor que pueda respecto de este caso, comandante. Eso se lo puedo asegurar. Conozco bien al coronel. Muchas gracias. Conversemos, siéntese. Si no tiene más órdenes... Puede retirarse, Cevdet. Coronel Tevfik. Coronel... ¿Hay alguna novedad? ¿Ha llegado información sobre la identidad de los oficiales? Nos enviarán un mensaje en cuanto lo sepan, coronel. En cuanto tenga la información, envíen los nombres al cuartel general. ¿Enviaron los nombres desde el hospital? Aún no, coronel. Apenas llegue la información, se la haremos saber. Cuerpo 17. División 56. Regimiento 174. Batallón 2. Hussein, hijo de Adem, capitán. Cuerpo 17, División 56. Regimiento 174. Batallón 2. Hussein, hijo de Adem, capitán. Cuerpo 17. División 56, Regimiento 174, Batallón 2. Hussein, hijo de Adem. ¿Capitán? Sí, señor. Bien, continúe. El segundo oficial, Cuerpo 17, División 56, Regimiento 174, Batallón 3. Nesih, hijo de Shukru, capitán. El tercero es Yusuf. No puede ser. Chica, ¿qué pasó? Se detuvo. No sé por qué. ¿Cómo que no lo sabe? Estaba funcionando bien. Aquí viene. ¿Quién es el tercer oficial, Yusuf? El tercer oficial... ¿Es Yusuf? Está en recuperación. Está vivo. ¿Está vivo? Sí, señor. Eso es lo que informan. Necesita atención urgente. Llamen al doctor, rápido. Estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda, tal como mencioné ayer. No me cabe duda de eso, coronel. Pero el asesinato de estos oficiales... No lo autoricé a entrar. Espero me disculpe, general, pero es urgente. Ya veo. Tenemos suerte después de todo, coronel. Identificaron a los muertos, pero uno sobrevivió. Descubriremos la verdad. ¿El capitán? Está en cirugía, señor. Bien, esperen aquí. Así se. ¿Está vivo? Así es. ¿Dónde está ahora, Cise? ¿Por qué quieres saberlo? Necesito saberlo, Cise. Es una información sumamente importante. Pensé que te preocupabas por un oficial turco. Veo que no es así. No puedo esperar más, Cise. Necesito saber si vivirá. Información reservada. Doctor, necesito información sobre el oficial que salió de cirugía. No tiene derecho a saberlo. Claro que sí. ¿Sobrevivirá? Se lo preguntaré por última vez. ¿Va a sobrevivir? ¿Qué estás haciendo? Tú no te metas, Cise. Conteste mi pregunta. ¿Va a vivir o va a morir? Es difícil de decir. ¿Al menos puede hablar? Su situación es... ¡Remítase a lo que le pregunto! Ya basta, Cevdet. ¿Lo puede despertar? ¿Qué? ¿Lo puede despertar? ¿Qué haces? ¿A dónde lo llevas? ¡No te metas! ¡No hagas esto, Cevdet! ¡Cevdet! Lléveme a donde está. Nadie puede entrar ni salir sin mi permiso. Cevdet. Cevdet, ya basta, perdiste la cabeza. ¡Así sea! Déjame cumplir con mi deber. Despiértelo. Si lo despierto, lo podríamos perder. ¿Estás seguro que sobrevivirá si no lo hace? No. Perdió demasiada sangre. Llegó muy mal herido. No estoy seguro. Despiértelo, entonces. Perdería mi trabajo, no lo haré. Diga que lo hizo a la fuerza. De ser así, necesito una droga. ¿Dónde está? En la droguería. Vamos. Así se, quédese con él. No tiene que hacerlo, doctor. ¡Ya no hable más! Por favor, reacciona. ¡Suéltame! ¡Piensa! Iremos a la droguería. A la derecha.